decidí un día decirle a mis padres, quiero una guitarra, ¿no? Que recuerdo además que mi primera guitarra me la trajeron los Reyes Magos y fue la verdad una ilusión tremenda. A la convención más grande que yo he estado nunca, ¿no? A nivel de actividades, a nivel de campus universitario, de personalidades del mundo de la guitarra, de conciertos de un nivel increíble. Mis líneas de investigación se basan, uno, en la guitarra durante el periodo de la Guerra Civil y otras línea de investigación que llevo en la pedagogía de la guitarra, porque es una cosa de las que más me apasiona. Un trabajo muy, muy gratificante es trabajar con niños, porque es, digamos que son esponja y ellos enseguida te miran con entusiasmo, con satisfacción, desde 3 años prácticamente. Pero la guitarra, desde los 6 años que se empieza a hacer el instrumento, es mi actividad principal y además es la que más me gusta, ¿no? Porque es una satisfacción muy grande transmitir tu conocimiento a un niño. Lo que más me gusta es, sobre todo, estar a solas con el instrumento, ¿no? Es una cosa... y descubrir obras nuevas, partituras nuevas. Montar un programa de conciertos con las obras de la Guerra Civil. Y bueno, como también le hago un guiño a veces a la composición, pues sí que me gustaría terminar un proyecto que tengo sobre un concierto de guitarra y orquesta.